Si te lo pierdes, te vas a arrepentir toda tu vida porque tendrás que buscarlo. ¡Exclusiva mundial! ¡Exclusiva mundial! Ya alguna vez había hablado de esto, pero como hoy, ya nunca. O sea, hoy ya es lo definitivo, más definitivo imposible. Bueno, preparaos. Hoy hablamos de los ovnis nazis, pero no de los ovnis nazis, sino... ¿Quién los hizo y cómo? Porque, atención, va a hablar de la tecnología del botijo. Esto puede sonar a coña, pero... Pero no. Pero ya sabéis que esto parece coña, pero luego te das cuenta de que... No lo es. De que hay un cable que dices, leche, pues igual la tecnología del botijo... En fin, Luis Carlos Campos, feliz madrugada. Bona nit, amics. Bona nit. Les camps s'ha nacionalitzat català per la barretina de metge Matrix collons. Bueno, por pues, la hora del doctor Matrix. Hoy es un día importante para Cataluña, es la diada de Sant Jordi. Total, y como siempre, Sant Jordi y la lucha contra el reptiliano. Ahí está, justamente, es el caballero que mata al dragón, defendiendo a la princesa. Y es el centro mundial, el centro del universo, Cataluña. Por cierto, que por aquí ya en el Facebook hay alguna pregunta precisamente que hace referencia a eso, si el dragón era un reptiliano. Incluso por aquí hay alguien que pregunta, luego ya lo haremos la pregunta más concretamente, lo que dice, que si Sant Jordi era una especie de híbrido Anunnaki que se enfrentó con un reptiliano. Total, es que es así. Es la lucha entre el bien y el mal, un pleiadiano y un reptiliano. Toma. Caray. Bueno, pero empecemos por el principio, Luis Carlos, si te parece. Sí. Vamos a los ovnis. Sí, vamos a los empezar ovnis, por aquí. Que hoy es historia de pleiadianos también. Y vamos a decir quién los hacía de verdad, que esto nunca se ha dicho. Nunca se ha dicho. Se nos dice que los ovnis los hacía Schauberger, que era un ingeniero que hizo un motor de implosión que funcionaba con energía libre, ¿no? Eso es lo que te dicen en internet, empiezas a ver refritos, que es Schauberger, Schauberger, no sé qué, ¿no? Pero el que los hacía de verdad no era Schauberger. Schauberger es uno del equipo que le han puesto ahí, pues para desinformar, y Schauberger estuvo en Estados Unidos, luego le metieron a un manicomio cuando le sacaron toda la información, y él había descubierto un sistema de energía toroidal cogido de la naturaleza, por ejemplo, la fuerza que usan los huracanes, y con esa fuerza de giro, dando giros, buscando un momento centroide, pues conseguía ingravidez. Digamos, para que la gente lo entienda fácilmente, una parte del motor iba hacia un lado y la otra hacia el otro lado, ¿no? Sí. Entonces eso creaba una energía que hacía que flotara, que iría para arriba. Parece muy... Contrarrestaba la gravedad terrestre. Sí. ¿Y con qué funcionaba? Pues con la tecnología del botijo. A ver, explica eso. ¿Qué es la tecnología del botijo? Ahora lo decimos, todo es en serio. El botijo funciona con agua, ¿no? Pues es que esto funcionaba con agua. Pero no había que repostar, no había que repostar. Eso era un circuito que se llamaba climator y metías agua y aire y ya era energía libre. Estaba siempre rotando, perpetuum mobile. Y conseguían ingravidez. De hecho, una vez enredaron en uno de los hangares donde estaban preparando los ovnis... Y el motor era como el tamaño de una caja de zapatos. Entró ahí uno, empezó a enredar y el motor rompió el techo y se fue para arriba, porque tenía esa energía, pues una máquina enorme de 130 metros, pues la elevas en el aire, ¿no? Pero no era Schauberger el que los hacía, vamos a decir hoy la exclusiva. ¿Quién era el cerebro? ¿Quién era? El que cabiló todo. Pues era el doctor Winfried Otto Schumann, el de la sonda Schumann. Las ondas esas que se dice que emite la Tierra, sí, que es como una palpitación, sí, y que según van aumentando va a redundar en la expansión de nuestra conciencia, ¿no? Entonces Schumann es conocido por eso. Era un físico, profesor de la Universidad Tecnológica de Múnich. Vale. Pero este era el cerebro. De acuerdo. Era un científico de verdad, no como los calentólogos, alguien de los que inventa cosas, que sabía pensar... Entonces, él tenía a Schauberger y a Champeller en su equipo, que eran ingenieros, y un equipo con mucha gente, ¿no? Sí. Pero lo bonito de esta historia, lo bonito y el morbo aquí de conspiración, porque esto es un clásico de la conspiración, vale, es que Otto, lo que le hicieron es que le presentaron una chica que se llamaba María Orsic. Vale. Y María Orsic tenía una característica clarísima, y es que no era de Torrelavega. Ah, es decir, menos mal. Es decir, que era guapa. Estaba como un tren. Vale. Parecía modelo, ¿no? Parecía pues una pleyadiana rubia. Y esta chica, la historia de esta chica es que decía que desde 1917 empezaba a canalizar mensajes de extraterrestres de Aldebarán
rubios, altos, es decir, tipo Astar, o sea que la gente se vaya preparando, ¿sí? Y le empezaron a dar mensajes cómo hacer ovnis. Vale, hola. Vale. Y esos mensajes estaban escritos en sumerio, en Anak, en, o sea, Anunnaki. Como siempre, vamos a lo mismo. Y esos extraterrestres de Aldebarán habían estado en Mesopotamia y eran arios, ¿no? Sí. Bueno, pues la historia es que a el doctor Schumann, que es un super crack científico, ¿sí?, que en su biografía no te van a poner nada de ovnis. Esto lo digo yo porque estamos expandiendo la verdad, ¿no? La vale. verdad está floreciendo ahora. Pues en su biografía trabajó en la base de Wright-Patterson en Estados Unidos en el 47-48. Sí. La base de Wright-Patterson, pues es de Air Force. Ahí donde hacían los ovnis, en el 47, cuando empezaban a verse las flotas de ovnis, que las vieron en el Monte Rainier de Kenneth Arnold, ¿no? Entonces, ¿qué hace un alemán allí? Pues ya ese dato ya canta, ¿no? Aunque las biografías no te van a decir que él era el cerebro, pero él era el cerebro. Pues bueno, la historia es que todo esto empezó, como empieza todo, en un bar. Sí, en un bar. En un bar, en una cafetería. Resulta que le presentaron a Schumann, a Orsic, en una cafetería. Sí. Cerca de la Universidad de Múnich, y la chica le dijo, mira, yo canalizo extraterrestres de Aldebarán. Lo que pasa que no entiendo muy bien lo que me dicen. Y le empezó a enseñar dibujos, textos en algo que al principio no sabían, que era templario y sumerio. Uh-huh. Y le dijo, me han dicho cómo hacer una máquina del otro mundo, Jenseit-Flaff-Machine, uh-huh, que se decía en alemán, que te va a permitir ir al otro mundo. Vale. Y entonces, espías alemanes como Alfred Rosenberg, Arnold Schoenberg, le presentaron el proyecto a Schumann y le dijeron, tú quieres hacer la máquina más extraordinaria de la historia, pues ahora vas a aprender. Solamente tienes que hablar con esta chica, Orsic, ¿sí?, y otras cuatro más, que también, la verdad, estaban como tres, parecían modelos. Vale, caray. Entonces se supone que a un supercientífico le iban a decir cómo se hace un ovni. Esta es toda la historia. Pero bueno. O sea que los extraterrestres a través de esta chica le dieron las bases para después crear esos ovnis. Y es cierto que o sí que existía, existen documentos secretos. Correcto. Existían las damas de Brill, estas se llamaban las damas de Brill. Brill era la energía con la que funcionaban esto, es completamente cierto. Pero si sabes un poco de conspiraciones ya, aquí hay algo ya que no cuadra, ¿no? Que es, pues, los rubios pleiadianos, Astar. Entonces eso, no sé si os puede ya hacer dudar un poco. Sí, pero mi pregunta es, o sea, este hombre estaba en Estados Unidos, ¿no?, trabajando ahí. Entonces, ¿cómo llega al final? Estaba en Alemania, era profesor de la Universidad Tecnológica de Múnich. Vale. Le presentaron a la chica esta. Como no entendían los signos, fueron a un experto erudito que se llamaba Friedrich Dietrich. Vale. Y el tío dijo, esto es Anunnaki, sumerio. Es decir, la tía canalizaba en sumerio, que ya es un poco raro, ¿no? Ya ves. Y empezaron a hacer experimentos y con fórmulas matemáticas. Las otras damas de Bill venían a los hangares. Esto era en Múnich, en Brandeburgo. Y además en 1917-18. Es decir, que todavía no funcionaban ni bien los coches. Empezaban los coches, los aviones. El primer vuelo fue en 1903, para que la gente se haga una idea. Después de la Primera Guerra Mundial estaban ya intentando hacer ovnis. Y hasta que no llegaron, digamos que hasta los nazis, no se llegaron a hacer las pruebas que hemos visto, por ejemplo, en tu libro. No, en los 20 ya hicieron la primera prueba. Vale. En 1922 ya hicieron la primera prueba. En Múnich y en Brandeburgo. Y la primera vez que subió un ovni, estaban súper excitados al aire, se elevó ahí vertical y explotó todo. Y la pregunta es, ¿dónde han quedado los restos de todos esos ovnis y tal? Bueno, hay montones de fotos, se han visto fotos en los años 20, pues en las fotos, ya te digo, estaban haciendo pruebas. En aquella época los ovnis no secuestraban, no había grises, no había abducciones, porque estaban experimentando. De hecho, Hitler se escapó en un ovni a la Antártida con Hans Kandler, que era el general de la SS que llevaba todos estos programas, pero este era militar, con Leni Riefenstahl, que era la propagandista esta que hacía las películas de Hitler, y Anna Reich, que era una aviadora. Se fueron todos en el ovni, y el doctor Schumann, se fueron a Sudamérica en un ovni campana, que siempre se ha dicho eso de la conspiración, es completamente cierto, así se escaparon. Y luego en la Antártida mejoraron los modelos, yo he puesto en mi libro contraperiodismomatrix.com
los planos de los modelos con el matasellos oficial, sí, con planos de ingeniería, que eso nunca se ha enseñado, y fotos despegando los ovnis. Ya, además, precisamente, creo que en Polonia aún quedan unas estructuras que las han relacionado precisamente, sí, con los ensayos de los ovnis nazis. Sí, exacto. Quedan estructuras, quedan fotos, pero lo que no te dicen es quién hacía esto. Y ahora, nah, vamos, ¿quién eran estas chicas? Vamos, estas chicas cantan demasiado. Eran espías, MK Ultra. Uh-huh. Porque, mira, el padre de Orsic trabajaba en la Universidad Técnica de Múnich, Tomislav Orsic. Eran de Croacia, es decir, de la antigua Yugoslavia. Entonces, como Tesla. Tesla también hacía ovnis, tenían, sí, toda la tecnología de Tesla. Eran espías, como la Merkel, que el padre era profesor, ella es profesora, doble agente rusa y alemana. Sí. Pues estas cantan mucho, estas tías tan buenas, tan guapas, no sé qué, pues lo que eran espías. Para que la gente no supiera que los Anunnaki están detrás de todo, te cuentan la milonga de que los extraterrestres han contactado. Entonces, lo que les dieron en los textos sumerios eran opars, porque opars o artefactos fuera del tiempo, ¿sí?, en donde estaba escrito cómo se hacían ovnis. Entonces, para no decir eso a los científicos, para no decir la verdad, quién está detrás de todo, los Anunnaki, pues inventaron la historia esa de que Orsic canalizó a los extraterrestres. Pero los extraterrestres, sus amos eran los Anunnaki, o de sea, verdad. Eso quiere decir que en realidad ella no canalizaba nada, sino que directamente recibía órdenes de los, sí, Anunnaki. Porque no te parece mucha la prueba, no te parece mucha casualidad que el padre trabajara en la Universidad Técnica de Múnich, o sí, sea, que una chica de repente canaliza extraterrestres de azar y el padre trabaja en la misma universidad, sí, que este. Fíjate qué casualidad. Exacto, ¿no? No es alguien cogido al azar, precisamente. Además, podría canalizar en inglés, en ruso o en cristiano, es decir, en catalán. Sí. Pero ¿en qué canalizaba? En sumerio. En Anunnaki. No estoy tan loco cuando digo que siempre están los Anunnaki detrás de todo. No, totalmente. No, pero es verdad que es curioso que son personas que nunca son escogidas al azar, son precisamente piezas que están en un sitio clave. Fíjate para este tipo de cosas. Qué tontos. Me encanta mucho que sean los dos yugoslavos, Tesla y esta chica, que esta chica, es decir, a los científicos les dieron esta información, y para no decirles la verdad, que los Anunnaki tienen bases, están en Nibiru, controlan todo. Además, los que hacían los ovnis eran todos judíos, empresarios judíos, que esto había que invertir muchos miles de millones. Y además, si no lo vas a vender, porque los ovnis, que yo sepa, no se venden, ¿por qué lo inviertes, no? Y eran todos Haushofer, empresarios con apellidos judíos, Karl Harrer, Julius Streicher, Theodor Fries, hasta Rudolf Steiner, el de la antroposofía, Leopold Siegel, El Sultre, Strauss, Max Amann, es decir, nadie conoce estos nombres, pero los estoy dando yo, que la gente se vaya enterando. Todos empresarios sionistas, ¿eh? Y cuando no había ni aviones ya tenían ovnis. En la segunda prueba ya empezó a funcionar, en 1923 el primero ya empezó a funcionar. Pero ¿sabes qué pasó con la primera prueba? El ovni se hacía viejo. Fíjate, empezaba a una velocidad, igual se te ponía 3.000 kilómetros así en un momento. Sí. Y luego conseguían 12.000 kilómetros con agua y aire, ¿eh? Sí. Pero luego volvía y era viejo ya. Entonces Orsic les decía, no, es que hay que tener en cuenta que entras en otras dimensiones, que es lo que los científicos, cabeza cuadrada, no saben. Y otra cosa. ¡Qué fuerte! Que entrabas en otro plano y en un portal estelar 3333, que decía Orsic, que es como una estación, como un agujero gusano que está ahí en el cielo, para que nos entendamos. Vale. Y otra cosa, que no, porque no funcionaba eso. Porque se hacía viejo, porque tienes que tener en cuenta también que entras en otro plano, entonces tenías que estar preparado, porque el que iba en el ovni envejecía, y el propio ovni. Claro. Entonces todo eso lo iban ajustando y lo iban aprendiendo. Y otra de las cosas que les enseñó Orsic, que vais a alucinar, es cómo funcionaban los ovnis. Con una cinta de control mental, te metían una cinta en la cabeza, y tú dabas las órdenes en una cinta. O sea, era todo por telepatía, como si dijéramos. Sí, no había mandos. De hecho, hay ovnis de grises que no tienen mandos, porque los mandos son mentales. Oye, fíjate cómo funcionan los ovnis. Oye, Luis. En esa época, sí. Mira, tengo una duda conforme a esto que estás explicando. Entonces, ¿con qué objetivo dan esta tecnología o intentan ofrecer esta tecnología? Porque a fin de cuentas cae en manos humanas. Entonces, ¿por qué dan esta ventaja? Porque me parece casi una ventaja, ¿no? A nazis, en este caso, incluso. O sea, digamos que... No, alemanes. Primero, alemanes. La tecnología te demuestra que hay un gobierno oculto, que nos engañan en la historia, en la tecnología, que lo de la gasolina es para robarnos, la luz es la gasolina, pues para estar ellos en sus bases, porque con esos ovnis tú viajas, a los primeros fallaban, después ya viajabas a otros planetas, a otras dimensiones. Orsic les enseñó también que había que tener en cuenta las fuerzas electromagnéticas espaciales y el tiempo dilatado.
Y que había puertas estelares. ¿Pero por qué se lo dan? Como en Ellos Viven, en la película Ellos Viven, porque ellos tocaban a un reloj y entraban a otra, se teletransportaban pues para viajar ellos a otros planetas. Y los ovnis que ves todos los días, que entran y salen, ¿qué son esos ovnis? Los ovnis cigarro. Había uno que era nodriza, la nave Andrómeda, que era un ovni cigarro, y ahí cabían varios. Los ovnis Bri, los Haunebu, incluso había un ovni dron en aquella época, sin piloto y todo, los que se llamaba ovnis tortuga, Foo Fighters. Tenían una tecnología alucinante ya en los años 20, que es, es para alucinar. No, pero es que lo es. ¿Sería la misma tecnología, por ejemplo, que se ha utilizado muy anteriormente y según los textos hindúes en las vimanas? Que también decían que iban con agua y aire, ¿no? Siempre han existido, los sumerios las tenían. Son ovnis, también. Los sumerios en los tiburas tenían una zona para que salieran los ovnis, Y lo que hicieron Morsik es presentárselo a los científicos para hacer el ovni moderno. Y los ovnis luego los han perfeccionado, cada vez tienen diseños mejores. Y ahora, pues... ¿Ahora pues, quién tiene esa tecnología? Pues la CIA, claro. La NSA, están las bases de Dulce, ellos van a otros planetas. Además, no olvidemos que hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Paperclip, que era una captura de científicos, que no era otra cosa que una clara tapadera. Von Braun, Schauberger, todos pasaron a... allí. Lo que nunca te dice nadie es que Schumann era el cerebro, el de la sonda Schumann, es lo que estoy diciendo yo ahora, que la gente se entere, el que lo coordinaba todo, era el cerebro, y ahora pues tienen ovnis pues todavía mejores, están en las bases, están con los grises, ya os he dicho, son empleados de los Anunnaki. Sí, pero Luis Carlos, ¿por qué les dieron esa tecnología precisamente a los alemanes? ¿Por qué Rosic se pone en contacto, por qué? ¿Por los científicos? Vamos a ver, que los alemanes y los aliados son lo mismo, que las guerras son un timo, que precisamente en la época esto de que empezaba a canalizar esta, el tratado era 1919, el tratado de Versalles es que el 1918 se firmó el 11 del 11, fecha ritual, ellos hacen todo en fechas rituales, ganan las guerras, las pierden, que son los mismos los dos bandos, recordad siempre el libro de Walter Graciano, Hitler ganó la guerra. Es que Hitler luego escapó en un ovni y era un amo MK Ultra con Mengele, como ha dicho Arizona Bilder, y no se suicidó. Y la historia esta conspiranoica que se dice que se fue a la Antártida, pues ahora te lo estoy diciendo yo, que sí. Pues no, todo y también, es verdad. Y también... Luis Carlos quizá escogió también a ese bando, pero por los científicos que tenían. Quizá Schumann ya era un científico que estaba preparado para llevar a cabo esos planes, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo es que los dos bandos son lo mismo, que luego fueron todos a Estados Unidos, Hermann Oberst, el que hacía los cohetes, y Von Braun, y todo era lo mismo. ¿Quién creó la CIA? Reinhard Gehlen, un nazi de la SS. ¿Qué significa SS? Sol negro en sumerio, no es una S, son símbolos protosumerios. En los ovnis ponían símbolos protosumerios. ¿En qué canalizaba Orsic? En sumerio, como siempre, Anunnakis, no estoy loco, es que tengo más razón que un santo, cada día, cada historia que estamos contando. No, y además lo dices. Suarce Sone quiere decir sol negro, Suarce Sone, sol negro, el es el símbolo de los sumerios y de los iluminatis. Espectacular. Que adoran al sol negro, a Satanás. Espectacular, bueno, Luis Carlos, nos quedamos alucinados, pero ahora si quieres y si te va bien, vamos a las preguntas que nos han dejado otra vez. Preguntas que hay muchas. De facebook.com/niturniturin. Bueno, Paco Madramañ pregunta, ¿qué significado tiene un laberinto para los parásitos MK Ultra? Dice, con parásitos me refiero a amos, sí. Amas. Cierto, no, una de utilizan para la programación MK Ultra el laberinto. Pues hombre, para hacerte un lío, joder, ¿para qué va a ser? Sí, lo dijo Cisco Wheeler, una esclava MK Ultra beta, es uno de los símbolos que usan para la programación, y por eso lo vais a ver en muchas películas, por ejemplo, El Resplandor, siempre cubre lleno de claves, ¿no? Uh-huh. Sí, es uno de los símbolos que usan, el laberinto. Las escaleras, fijaros en las escaleras, Matrix, tanto rato subiendo escaleras, venga a poner los símbolos MK Ultra que programan y están programando masivamente a la población. Ave Fénix pregunta, Luis Carlos, ¿no tienes problemas para subir vídeos a YouTube? Se extrañan y me gustaría saber tu opinión de la visión remota y la esperada llamarada solar que sería el fin de la civilización según estos. Sí, claro que tengo problemas. De hecho, hay gente que me dice que se tiene que suscribir, a mí me tienen limitado. Solo se puede suscribir unos cuantos al día y luego me lo limitan, mucha gente me lo dice. Si yo tenía que tener muchísimas más suscripciones, pero claro, me han censurado montones de vídeos, hay vídeos de SIDA que he hecho yo que yo no los puedo tener en mi cuenta, en cambio están en otras con casi millones de visitas.
Por supuesto, me hacen todo lo que pueden, pero mira, pero seguimos ahí. No ahí pasa estamos. Nada, no pueden con este Agnus ha vuelto. Difundiendo. Claro. Madre mía. Nadie puede parar la verdad, nadie puede parar la luz. Nadie puede parar al expreso de Cardiff, a Bale. Mira, precisamente Miki Palangre preguntaba, era la pregunta que le hacíamos al principio de la sección, sobre ¿fue San Jordi un híbrido Anunnaki para acabar con un general reptiliano? Sí, claro, claro. Bueno, Pleiadiano, ¿no era? Era Pleiadiano. Entre Pleiadianos y reptilianos. Pero antes la historia que hemos contado de Aldebarán, que es que los arios, es que los arios son tipo pleiadiano. Los nazis adoraban a estos arios. Es que hay una variedad de arios que son pleiadianos, lo del comandante Astar y todo esto, que son también reptilianos o anunnakis. Sí. Daniel García pregunta, me gustaría saber la opinión de Luis Carlos sobre el vuelo de Malaysian Airlines desaparecido. Cada semana te lo preguntan. Pues como nos lo dicen, ya tengo mis investigaciones, pues lo vamos a decir en un programa en exclusiva, ¿no? No lo voy a decir ahora. No, perfecto. Y como siempre, por supuesto, no es casual en absoluto todo lo que han montado, ¿eh? Nandu, vamos a decir, claro que hay algo detrás. Nandu Martín pregunta, le gustaría saber algo sobre la teoría de la patente de transhumanización de tres chinos que iban en el avión de Malaysian Airlines, que ha mencionado Daniel Stulin. ¿Es un desinformador? Preguntan. Total, el Stulin es un desinformador y en el juicio que tuvo conmigo hizo al más absoluto de los ridículos, que además es público. Le decía a mi abogado, usted ha dicho que nos ha llamado masa sucia. Y él decía, no, y tenemos los textos diciéndole públicamente, nada, eso son tonterías, todo lo que te diga este tío. Este tío, además, dice que no hay una conspiración satánica, no hay una conspiración sionista, dice. Y él tiene apellidos hebreos, su nombre y su apellido, Daniel Stulin, son hebreos. Y allí en Lituania, donde es él, te llamas Arvydas Avonis. O sea que es un poco raro, ¿no? Ni caso a esa teoría, ya os diré yo lo que es. Aunque es cierto que los Rothschild se han quedado con la tecnología de los chips porque desaparecieron tres empresarios de empresas de chips, claro que sí, eso sí es cierto. Sí. Lo que tenían la patente con Rothschild, sí. Sí, eso también es una de las causas del pseudoaccidente. Mariana Lescano pregunta, los que vivimos en la montaña y no tenemos acceso al agua de mar, ¿qué podemos hacer? Si mezclo agua dulce con sal marina, ¿puede ser bueno también? ¿Puede tener un efecto similar al agua de mar en la salud? Sí, algo sí. O si estás en España, lo pides a la Fundación Aquamaris, te lo mandan gratis, solo pagas el envío. Creo que Mariana está en Argentina, creo que es así. Ah, no, si estás en Argentina, ahora se vende en supermercados, ¿eh? En España, sí. En el Corte Inglés, en Hipercora, ya lo venden, ¿eh? Es verdad. Sí, se vende. Oye, te digo una cosa, ¿eh? Yo ya he cocinado una paella con agua de mar, bueno, mezclada con agua, y sale mucho más buena, ¿eh? Tiene todos los elementos, tiene hierro, es muy bueno echarse un poco y cocinar con ello, lo recomiendo. Mira, Miguel Edmontón pregunta, ¿qué tiene el libro El Guardián entre el Centeno? De Carcer in the Rain en inglés. Algunos asesinos lo llevaban cuando cometieron sus asesinatos, como el asesino de John Lennon. Correcto. Yo lo he leído y no veo ninguna clave oculta. ¿Es mito o realidad? Bueno, pues es un libro que no tiene mucha calidad, que el tío es muy misterioso, el autor se hizo muy famoso... Y pues es literatura para mantenerte en la infrahumanidad, siempre en el caos, en la depresión, para psicópatas, ¿no? Para no llevarte a la luz. Siempre nos venden ese tipo de literatura, o para desinformarte, como los bestsellers conocidos, o aventuras, o acción. Y eso es pues para mantenerte en la oscuridad. No tiene mucha categoría ese libro. Daniel Molina pregunta para Luis Carlos, ¿qué más sabes de los reptilianos? ¿Los reptilianos eran gigantes? ¿Cuántos híbridos reptilianos o grises crees aproximadamente que puedan estar en el planeta? Hay muchas razas de reptilianos, los reptilianos son como nosotros, hay de todo, ¿eh? Incluso los hay hasta buenos, los dragones era una variedad, los hay muy altos, está demostrado porque dejaron una huella en Italia, en la abducción de Fortunato Zanfretta, una huella, eran de 3 metros, suelen medir, son muy altos, de 3 metros, en Uruguay uno lo vio y era un bicho enorme, que casi le rompió el dintel de su casa. Los hay muy altos, son muy altos y que meten miedo, con crestas, con... Bueno, es realmente impresionante. Sí, son monstruos. Como salen en las películas. Monstruos. Pues mira, ahora que estamos hablando... Son así, y son reales, y muy inteligentes, y con una tecnología con miles de años por encima de nosotros, y por eso nos dominan, intentan dominarnos. Pues Gerard pregunta también algo parecido, vamos por aquí, por el asunto de dragones. Dice, Luis Carlos, ¿podrías explicarnos un poco la simbología de la rosa y el día de San Jordi en general?
porque digo yo que como toda tradición estúpida tendrá alguna doble intención oculta, no solo el mero hecho de vender rosas y libros, que es la fácil. Hombre, pues claro. De entrada ya es... simbología Illuminati, Rosa Cruz, la belleza americana, el símbolo de la belleza americana, American Beauty, es una película... Es, sí, con las rosas. Simbología de Rockefeller, de la rosa, Rosa Cruz, es simbología de los Illuminati. Esa adoración, pues suelen ser sectas... En el fondo lo que hay, pues adoración a sectas satánicas encubiertas con pseudoesoterismo. Claro, es que nada es casual. Y en Cataluña, el Barça, si no hay el escudo Anunnaki ahí, templario, lo primero que ves. Bueno, ¿qué se cree? ¿Que es casual? Que no es casual. Es la Cruz de San Jordi, ¿no? Monumentos masones en Barcelona. La Cruz de San Jordi es la que a la que te refieres, ¿no? Sí, sí. Y esa es la Cruz Anunnaki también, la Cruz de Malta. Y esa cruz la usaban los Anunnaki de... Ellos tenían cruces también. Es alucinante. Es que cuando empiezas a ver todo este tipo de cuestiones y te das cuenta de lo que hay detrás, es que te quedas un poco... Alucinado. Pero alucinado, ¿eh? Alucinado. Siempre ves quién está detrás y queda documentado y yo no estoy loco cuando digo estas cosas. Es que la gente lo está viendo. Mira, pregunta Tyrannosaurus. Rex pregunta, ¿no te parece extraño que justo en el mismo día en el que estuvo tu amigo Parcerisa en Cuarto Milenio como invitado para el debate dedicado a los Anunnaki, dicho programa tratara el tema de los MK Ultras con un contenido idéntico al que tú vienes tratando desde hace años? Hombre, puede ser que se plagian, tratase... Hombre, me plagian todo, hasta las fotos en revistas como Ano Cero, en Más Pa' Acá, en Quiebra. Pues claro, todos los temas que sacamos nosotros, y lo que pasa que sí, me plagian hasta párrafos enteros de películas de Illuminati, de Bad Wilsack, párrafos míos de mi web. Sí, claro, ¿qué van a hacer ellos? Con refritos y copian todo lo que pueden. Pues mira, acaba diciendo, puede ser que se tratase de una maniobra para desacreditarte, puesto que la fuente citada no fue tu página web, sino la del diario El País, la cual a su vez cita como fuente a The Vigilant Citizen. Claro, y aparte, claro, sí, aparte el vídeo, el artículo ese se basaba en mis vídeos de 23 Divas y de MKUltra, pero para no citarme, claro, y para desacreditarnos, que nos quieren decir que estamos locos, que los videoclips son una simbología, nos quieren decir eso, nos toman por gilipollas. Sí, claro, siempre te van a ocultar, pero es igual, esto es una lucha entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y al final siempre vence el bien, San Jordi. Pues ahí está. Ahí estaremos. Bueno, ahí está. Luis Carlos, muchísimas gracias. Alucinante, de verdad. Y no te vayas mañana por Torre la Vega a matar muchos dragones, ¿eh? Las feas de toda la Vega son todavía más peligrosas que los dragones. Pero estoy intentando cortejar a una, a ver si tengo éxito. Yo creo que sí. Luis Carlos Campos, un abrazo muy grande, Luis. Una forte abrazada. Una forte abrazada, Mick. Adeu. Buena día de San Jordi. Dragón era un reptiliano. Incluso, por aquí hay alguien que pregunta, luego ya lo haremos la pregunta más concretamente, lo que dice, que si San Jordi era una especie de híbrido Anunnaki que se enfrentó con un reptiliano. Total, es que es así. Es la lucha entre el bien y el mal, un pleiadiano y un reptiliano. Toma. Caray. Bueno, pero empecemos por el principio, Luis Carlos, si te parece. Sí. Vamos a los ovnis. Sí, vamos a los ovnis, por aquí. Que hoy es historia de pleiadianos también. Y vamos a decir quién los hacía de verdad, que esto nunca se ha dicho. Nunca se ha dicho. Se nos dice que los ovnis los hacía Schauberger, que era un ingeniero que hizo un motor de implosión que funcionaba con energía libre, ¿no? Eso es lo que te dicen en internet, empiezas a ver refritos que Schauberger, no sé qué, ¿no? Pero el que los hacía de verdad no era Schauberger. Schauberger es uno del equipo que le han puesto ahí, pues para desinformar. Y Schauberger estuvo en Estados Unidos, luego le metieron a un manicomio cuando le sacaron toda la información, y él había descubierto un sistema de energía toroidal cogido de la naturaleza, por ejemplo, la fuerza que usan los huracanes, y con esa fuerza de giro, dando giros, buscando un momento centroide, pues conseguía ingravidez. Digamos, para que la gente lo entienda fácilmente,
una parte del motor iba hacia un lado y la otra hacia el otro lado, ¿no? Sí. Entonces eso creaba una energía que hacía que flotara, que iría para arriba. Parece muy... Contrarrestaba la gravedad terrestre. Sí. ¿Y con qué funcionaba? Pues con la tecnología del botijo. A ver, explica eso. ¿Qué es la tecnología del botijo? Ahora lo decimos, todo es en serio. El botijo funciona con agua, ¿no? Pues es que esto funcionaba con agua. Pero no había que repostar, no había... Te lo pierdes, te vas a arrepentir toda tu vida porque tendrás que buscarlo. ¡Exclusiva mundial! ¡Exclusiva mundial! Ya alguna vez había hablado de esto, pero como hoy, ya nunca. O sea, hoy ya es lo definitivo, más definitivo imposible. Bueno, preparaos. Hoy hablamos de los ovnis nazis, pero no de los ovnis nazis, sino quién los hizo y cómo. Porque, atención, va a hablar de la tecnología del botijo. Esto puede sonar a coña, pero... Pero no. Bueno, ya sabéis que esto parece coña, pero luego te das cuenta de que... No lo es. De que hay un cable que dices, leche, pues igual la tecnología del botijo... En fin, Luis Carlos Campos, feliz madrugada. Bona nit, amics. Bona nit. Descansa nacionalitat català per la barretina de Metge Matrix collons. Bueno, por pues, la hora del doctor Matrix. Hoy es un día importante para Cataluña, es la diada de Sant Jordi. Total, y como siempre, Sant Jordi y la lucha contra el reptiliano. Ahí está, justamente, es el caballero que mata al dragón, defendiendo a la princesa. Y es el centro mundial, el centro del universo, Cataluña. Por cierto, que por aquí ya en el Facebook hay alguna pregunta precisamente que hace referencia a eso, si el... Pues, textos en algo que al principio no sabían, que era templario y sumerio. Uh-huh. Y le dijo, me han dicho cómo hacer una máquina del otro mundo, Jensei Flaff Machine, que se decía en alemán, que te va a permitir ir al otro mundo. Vale. Y entonces, espías alemanes como Alfred Rosenberg, Arnold Schoenberg, le presentaron el proyecto a Schumann y le dijeron, tú quieres hacer la máquina más extraordinaria de la historia, pues ahora vas a aprender. Solamente tienes que hablar con esta chica, Orsic, ¿sí? y otras cuatro más, que también, la verdad, estaban como tres, parecían modelos. Vale, caray. Entonces se supone que a un supercientífico le iban a decir cómo se hace un ovni. Esta es toda la historia. Pero bueno. O sea que los extraterrestres a través de esta chica le dieron las bases para después crear esos ovnis. Y es cierto que sí que existen documentos secretos. Correcto. Existían las damas de Brill, estas se llamaban las damas de Brill. Brill era la energía con la que funcionaban esto, es completamente cierto. Pero si sabes un poco de conspiraciones ya, aquí hay algo ya que no cuadra, ¿no? Que es pues los rubios pleiadianos, Astar. Entonces eso no sé si os puede ya hacer dudar un poco. Sí, pero mi pregunta es, o sea, este hombre estaba en Estados Unidos, ¿no? Trabajando ahí. Entonces, ¿cómo llega al final? Estaba en Alemania, era profesor de la Universidad Tecnológica de Múnich. Vale. Le presentaron a la chica esta. Como no entendían los signos, fueron a un experto erudito que se llamaba Friedrich Dietrich. Tenía que repostar. Eso era un circuito que se llamaba climator y metías agua y aire... Y ya era energía libre, estaba siempre rotando, perpetuum mobile, y conseguían ingravidez. De hecho, una vez enredaron en uno de los hangares donde estaban preparando los ovnis, y el motor era como el tamaño de una caja de zapatos. Entró ahí uno, empezó a enredar, y el motor rompió el techo y se fue para arriba, porque tenía esa energía, pues, una máquina enorme de 130 metros, pues la elevas en el aire, ¿no? Pero no era saber que los hacía. Vamos a decir hoy la exclusiva. ¿Quién era el cerebro? ¿Quién era? El que cabiló todo. Pues era el doctor Winfried Otto Schumann, el de las ondas Schumann. Las ondas esas que se dice que emite la Tierra. Sí. Que es como una palpitación. Sí. Y que según van aumentando va a redundar en la expansión de nuestra conciencia, ¿no? Entonces Schumann es conocido por eso. Era un físico.
profesor de la Universidad Tecnológica de Múnich. Vale. Pero este era el cerebro. De acuerdo. Este era un científico de verdad, no como los calentólogos, alguien de los que inventa cosas, que sabía pensar. Entonces él tenía a Schauberger y a Schampeller en su equipo, que eran ingenieros, y un equipo con mucha gente, ¿no? Sí. Pero lo bonito de esta historia, lo bonito y el morbo aquí de conspiración, porque esto es un clásico de la conspiración, vale, es que Otto, lo que le hicieron es que le presentaron una chica que se llamaba María Orsic. Vale. Y María Orsic tenía una característica clarísima, y es que no era de Torrelavega. Ah, es decir, menos mal. Es decir, que era guapa. Estaba como un tren. Vale. Parecía modelo, ¿no? Parecía pues una pleyadiana rubia. Y esta chica, la historia de esta chica es que decía que desde 1917 empezaba a canalizar mensajes de extraterrestres de Aldebarán, rubios, altos, es decir, tipo Astar, o sea que la gente se vaya preparando. ¿Sí? Y le empezaron a dar mensajes cómo hacer ovnis. Vale. Hola. Vale. Y esos mensajes estaban escritos en sumerio, en Anak, en, o sea, Anunnaki. Como siempre, vamos a lo mismo. Y esos extraterrestres de Aldebarán habían estado en Mesopotamia y eran arios, ¿no? Sí. Bueno, pues la historia es que a el doctor Schumann, que es un super crack científico, ¿sí?, que en su biografía no te van a poner nada de ovnis. Esto lo digo yo porque estamos expandiendo la verdad, ¿no? La ¿vale? verdad está floreciendo ahora. Pues en su biografía trabajó en la base de Wright-Patterson en Estados Unidos en el 47-48. Sí. La base de Wright-Patterson, pues es de Air Force, ahí donde hacían los ovnis, en el 47 cuando empezaban a verse las flotas de ovnis, que las vieron en el Monte Rainier de Kenneth Arnold, ¿no? Entonces, ¿qué hace un alemán allí? Pues ya ese dato ya canta, ¿no? Aunque las biografías no te van a decir que él era el cerebro, pero él era el cerebro. Pues bueno, la historia es que todo esto empezó, como empieza todo, en un bar. Sí, en un bar. En un bar, en una cafetería. Resulta que le presentaron a Schumann, a Orsic, en una cafetería. Sí. Cerca de la Universidad de Múnich. Y la chica le dijo, mira, yo canalizo extraterrestres de Aldebarán. Lo que pasa que no entiendo muy bien lo que me dicen. Y le empezó a enseñar dibujos.